¿Qué tal amigos coleccionistas? Aquí Luis Recoil reportándose para todos ustedes, sí señor, en otro genial directo en el cual creo que lo vamos a pasar, vamos, en grande, o por lo menos echarnos unas risas, de eso no les quepa duda, ¿no? Y bueno, la verdad que ya tenía muchísimas ganas de hacer un en vivo o directo, depende de donde estén viendo esta retransmisión ya que entre una cosa y la otra me ha sido imposible como bien saben he subido algunos vídeos últimamente y demás pero bueno ya saben que en esta época en agosto está uno a mil cosas y no he podido prestarle la atención que quisiera no lo que vendría a ser el canal en todo caso muchísimas gracias a todos los que han estado por ahí siempre dejando sus comentarios de apoyo de verdad muchísimas gracias antes que todo y bueno, vamos a ir, de momento somos 10 en el directo, muchísimas gracias, vamos a ir saludando como no podía ser de otra manera a los seguidores tempraneros que han estado aquí, a la amiga Inés Jacqueline, muchísimas gracias, siempre apoyando el canal, se agradece bastante. Tenemos al amigo RetroPlayer23, muchísimas gracias por estar por aquí. El amigo Jesús Robles, otro asiduo al canal, gran amigo del búnker de Recoil, gracias por estar por aquí. Otro gran amigo, Ser San, sí señor. <laughs> Muchísimas gracias por, a, por estar por aquí. Y bueno, como no podía ser de otra manera, los amigos de Gintoni en el cine, un fuerte abrazo a todos los integrantes de dicho canal en YouTube, grandes amigos que conocí en el pasado. Figurama, un fuerte abrazo a todos, en especial al amigo Irra. De verdad, estamos pendientes de hacer alguna colaboración, pero entre una cosa y la otra estamos a mil rollos y se nos va la vida. Va a saludar aquí al amigo Ricardo de la Cruz, muchísimas gracias por estar por aquí, se agradece bastante. El amigo Miguel Ángel, sí señor, muchísimas gracias. Saludos, buenas tardes desde el, desde el otro lado del charco. <laughs> Entiendo que estará hablando pues, de cualquier país de Centroamérica, Latinoamérica o Norteamérica, ¿no? de América en general, ¿no? Un fuerte abrazo a todos ellos, de verdad, ahora mismo somos 14 en el directo, muchísimas gracias. Y bueno, un poco... Para hacerles un pequeño resumen de lo que va a ser este en vivo directo, eh, básicamente, la última vez que tuve, estuve en casa de mis padres buscando en el baúl de los recuerdos, eh, tuve la gran suerte de encontrar algunas fotos de la infancia en las cuales yo salgo con algún juguete y demás, y una en especial. Pues para mí es un trozo de la infancia, de los grandes recuerdos que hoy por hoy, gracias a esos recuerdos, a esas hermosas vivencias, que yo por lo menos tuve la gran suerte de vivir una infancia maravillosa en Venezuela. Y bueno, gracias a esa foto me explotó la cabeza, me vino un montón de imágenes, me refrescó la memoria de, a unos niveles realmente brutales. Y bueno, mmm, decidí pues hacer una retransmisión en directo, del cual ya había comentado en alguna en algún vídeo o en algún otro directo que tenía intención de hacer algo parecido. Y bueno, el caso es que es así, ¿no? Como bien se habrán percatado aquí en la mesita, <laughs> tengo ahí el castillo Grey con un montón de figuras y tal, un, un popurrí, ¿no? De, de todo. Y un poco es la razón de ser de este vídeo, en el cual quiero transmitirles mis vivencias y ver un poquito con detalle esa imagen, esa foto en el cual... Eh, fueron los últimos recuerdos, las últimas imagen, imágenes de, de antes de mudarme, porque el que no lo sepa, eh, yo nací en Venezuela, tuve una infancia maravillosa, disfruté de una época genial en los maravillosos años 80, eh, lo que al colegio, instituto, los juguetes, vamos, viví maravillosos momentos, ¿no? De hecho, gracias a esos recuerdos soy la persona que soy hoy y, y gracias a eso estoy aquí ahora mismo con todos ustedes, ¿no? Y bueno, el caso es que la foto es muy genial y entre se ha encontrado unas cuantas. Y bueno, vamos a compartir y quiero también pedirles ayuda, porque en una de ellas aparezco con una figura del cual eh, no recuerdo el nombre, es un bootle. Recordemos que en los gloriosos años 80 muchas empresas aprovecharon el éxito de Amos del Universo o Masters of the Universe para sacar sus figuras de acción, sus líneas de figuras de acción que normalmente se las conoce como bootles, ¿no? Entonces tengo una, eh, salgo en una foto con una de ellas y demás, y bueno, en algún momento, eh, lo comenté en diversos grupos de WhatsApp, de coleccionismo de figuras de acción, creo, si mal no recuerdo, en, en el grupo de la Cueva del Terror, desde aquí le mando un fuerte abrazo a todos ellos, eh, el grupo de Mundo Master, y si mal no recuerdo, alguno me lo recordó y demás, pero perdí la foto y ahora no me acuerdo cómo es el rollo. En todo caso... Se han ido anexando, seguimos siendo 16 en el directo, vamos a poner aquí, aquí el amigo Abiel saludando, el amigo Don Juan max sí señor, el amigo Esteban Morales Fernández, buenas Recoil, deseando escucharte otra tarde, enhorabuena por tu canal, muchísimas gracias a ti por estas palabras de apoyo. Saludar aquí al amigo Weirlock, eh, hola Recoil, aquí presente, <laughs> envío un súper saludo desde Chile, muchísimas gracias a ti querido amigo y a todos los grandes amigos y coleccionistas de Chile que no son pocos, ¿eh? Un fuerte abrazo a todos ellos. Y bueno, pues en principio tengo aquí, es que me estoy riendo porque estoy viendo la foto, madre mía, no ha llovido ni nada desde esta foto. Y bueno, se las quiero compartir con ustedes y les quiero pedir ayuda para ver si me pueden a localizar, a ver qué figura de acción es esta, ¿no? Y bueno, y sin más, aquí tengo la imagen en cuestión. <laughs> Ahí tengo, evidentemente, la cara prácticamente la misma, solo que ahora peino canas desde, bueno, desde los 18 ya estaba peinando canas, ¿no? Y bueno, como ven, es una imagen, decir que esta imagen me la saqué en un verano, eh, eso sí me acuerdo, eh, me la saqué en un verano aquí en las Islas Canarias, España, donde, no, eh, donde solía veranear, evidentemente mi familia es de aquí, reside aquí. Y recuerdo que es el típico verano que me compraron esa figura y demás. Saludar aquí al amigo Armando Bot, muchísimas gracias por estar por aquí, se agradece bastante. Se agradece el apoyo. Y bueno, en todo caso, vamos a ver si puedo Muchísimas gracias. Y bueno, el caso es que aquí salgo yo con la cara de empanada que tengo, pero lo interesante es la figura está en cuestión. Es más, me atrevería a decir que el reloj que tengo ahí en la mano izquierda, no sé porque la imagen tampoco es, que es de muy buena calidad, pero juraría que el reloj es el que venía con unos pequeños juegos de una raquetita, no lo sé, no estoy seguro. En todo caso, pues como bien pueden ver ahí en la imagen, es una figura de acción Bootle. Yo recuerdo, no sé si era algo relativo a que eran unas figuras de acción, evidentemente como dije anteriormente, que... Fue de una empresa, lo típico, aprovechando el boom de los Masters del Universo y eh, aprovechando, evidentemente, en aquella época era mucho más barato ¿no? para nuestros padres regalarnos estas típicas figuras de acción bootle que hoy son muchas de ellas santos griales. Y nada, recuerdo con mucho cariño que esta imagen era de, un, de una figura, típica figura muy parecida a los Masters del Universo y que tenía en particular que se le quitaba el casco, si se dan cuenta. Aquí en la imagen se ve, este casco se le quitaba las hombreras blancas, la armadura azul y amarilla, y las piernas también tenía una serie de armaduras, y en los brazos y demás, si mal no recuerdo, aquí en el brazo izquierdo tenía una pistola, una pistola láser, lo típico, ¿no? Entonces, en todo caso, no recuerdo bien, eh, sí me acuerdo que, como dije anteriormente, hablándolo en diversos grupos de WhatsApp, mucha gente en su infinita sabiduría, me estuvo diciendo que si mal no recuerdo creo que se llamaban eh, figuras de acción algo de láser, no me acuerdo. En todo caso había bastantes modelos, yo me acuerdo que, que esta me impactó mucho por el tema de los colores, me gustaba bastante y evidentemente la anexé a mi colección de Master of, of the Universe. No recuerdo qué fue de esta figura, seguramente se habrá quedado en casa de mis abuelos en su época cuando retorné, ¿no?, a Venezuela porque recordemos que esta figura me la regalaron en un verano lo típico, casi todos los años mis padres pues veraneábamos eh, o sea, nos veníamos de Venezuela a las Islas Canarias, en concreto entre Tenerife y la Isla del Hierro, ¿no? Y recuerdo que siempre pues me caía algún juguetito, alguna figura y demás, y una muestra de ellos es esta que les muestro, ¿no? La verdad que la figura era genial, se le quitaba el casco la figura, si mal no recuerdo, era un personaje con el pelo negro y demás, lo típico, haciendo locución, aprovechando el molde y la estatura, ¿no? De, y, y, y lo famoso que era Masters of the Universe, pues bueno, como dije anteriormente, eh, muchas empresas se lanzaron a la aventura de sacar muchas figuras de acción de este tipo, ¿no? En todo caso, si muchos de ustedes a lo mejor la reconocen o lo que sea. Por favor, déjenmelo en los comentarios o más adelante, en los próximos días, me lo pueden dejar en el cajón de comentarios de aquí del canal o en el apartado mismo de comunidad, donde quieran. El caso es que yo me enteraré cuando vea eso. Y nada, pues un poco para, para refrescar la memoria. Y bueno, ya aquí pueden ver. <laughs> la verdad, mira ahí la cara de felicidad que tenía, niño. <laughs> No cabe duda que otra cosa no, pero puedo presumir de haber vivido una infancia maravillosa y bueno, a los hechos me remito, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco empezamos por esa imagen, maravilloso recuerdo que tengo y voy a ver si encuentro otra. Bueno, como no podía ser de otra manera, a ver, esta no, esta no, a ver, tengo que ir para atrás un segundito que estoy mirando. Y bueno, se hace presente una imagen del cual ya compartí en su momento en algún directo y como no podía ser de otra manera en esta imagen que les voy a mostrar ahora mismo ya apuntaba no ya apuntaba <laughs> ya apuntaba maneras no ya apuntaba manera de coleccionista ahí disfrutando a tope con mi genial battle run de roto plus de esa empresa juguetera maravillosa de Venezuela y vamos a ver los comentarios. Saludos aquí al amigo Gonzalo de Argentina. Un fuerte abrazo. Al amigo Belmont. Sí, señor. Saludos, amigo Recoil. Parece que la línea era Air Force. Ah, amigo. Puede ser, puede ser. Oye, voy a buscar aquí, eh, aquí en el móvil celular. A ver si lo puedo mirar con calma. Un segundito, queridos amigos. Vamos a ver. Puede ser, puede ser. Me suena muchísimo eso. ¿eh? eh figuras de acción. De acción Air Force, a ver qué me sale. Pues puede ser, efectivamente, sí, señor. Vamos a ver alguna imagen aquí. Puede ser. El caso es que la mía en concreto, bueno, puede ser de esta línea o incluso puede ser un bootle de los mismos bootles, ¿no? Que recordemos que, a ver, yo creo que lo suyo, voy a ponerla de nuevo un segundillo. Ya que el amigo Belmon lo puso ahí. Vamos a ver, vamos a darle para adelante. A ver, ahí está. Ahí está. Ok. Agregar imagen. Ahí está. <laughs> Madre mía, qué careto. Y bueno, y aquí está la imagen, ¿no? En todo caso, estoy mirando aquí. Y no sé, ¿eh? tengo mis dudas. Puede ser es que lo que les estaba comentando anteriormente en aquella época había bootles de bootles, o sea es que era algo de locos, ¿no? Entonces sí puede ser algunas de estas. Aquí hay un, aquí hay unas imágenes que he encontrado por internet. Vamos a ver si veo alguna otra por aquí, pero puede ser, puede ser. Aquí podemos verla. Aquí no se, no sé si se ve muy bien. Vamos a quitarla un segundito. Pero como dice el amigo Belmont, posiblemente sea la línea de figuras de acción esta. Puede ser. O vuelvo y les repito. Puede ser unas copias de las mismas copias, ¿no? De los mismos bootles. <laughs> Muchísimas gracias por el aporte, amigo Belmont. Se agradece bastante. Y bueno, vamos a seguir con la otra imagen. A ver, ¿qué era? Aquí? A ver. Eh, a ver, no, está otra. Pero esta como que salí mejor, ¿no? O sea, vamos a ver, aquí está. Y bueno, ¿qué les voy a contar de esta imagen, ¿no? <laughs> Evidentemente ya ahí apuntaba maneras como coleccionista, haciendo fotos y demás. Y bueno, ya aparezco con... Es una foto familiar en, en la sala de la casa de mis padres en Venezuela. Y si mal no recuerdo, esta foto seguramente me la tuvo que haber sacado una de mis hermanas. Y en todo caso, pues ahí aparezco con el genial Battle Run, como dije anteriormente, de, de la genial empresa Rugby Plus y, por supuesto, el genial he -Man. ¿Qué pasa? Que el Battle Run Vintage, por ejemplo, no lo tengo. Tengo la versión de Masters of the Universe Classic, pero como ustedes bien saben, lo tengo en caja y es así, inmenso, ¿no? Y entonces, pues bueno, en representación. A ver, el amigo Mantena. En representación, pues bueno, tengo aquí la versión de Masters of the Universe Classic. Vamos a ver, eh, esta es, a ver, esta es mejor, a ver si, puedo, ok. Y bueno, un poco en representación, pues tengo la versión de Master of the Universe Classic. Si es verdad que tengo muchísimas ganas y espero sinceramente que mate él pero bueno, teniendo en cuenta lo que, el, el futuro que le espera a Master of the Universe Origin, pues creo que me voy a quedar sin la parte de atrás de lo que vendría a ser el Battle Run. Y bueno, y aquí lo tienen, pues es un poco la representación que tengo actualmente, más la versión completa del vehículo de la línea de Masters of the Universe Classic. Posiblemente en un futuro, a lo mejor, si voy al figurama de noviembre, a lo mejor no me importaría hacerme con un Battle Ram Vintage, que evidentemente teniendo en cuenta la escala, es compatible 100% con la línea Origin. Y bueno, a lo mejor me lo pillo y demás, ¿no? <laughs> mm. Y bueno, ah, vamos a poner aquí, saludar al amigo Máximo Click, el amigo Juve. Muchísimas gracias por estar por aquí. Ahí saludando a todos, muchísimas gracias. Y como dice, <laughs> como dice la amiga Inés Jacqueline, evidentemente felicidad era poco. Eso sí eran tiempos, madre mía. Y bueno, un poco, pues aquí tengo pues, la versión, ¿no? Un poco la motivación. Evidentemente, esta foto, pues está claro que fue uno de los alicientes en su momento, ¿no? De la pasión que sentía por la línea de Masters de Universe. Evidentemente, viendo esta foto, yo creo que de sobra eh, can salta a la vista, ¿no? Que era muy feliz. Y bueno, como dato, como anécdota, <laughs> eh, no sé si lo habré comentado en algún directo. Vamos a ver, espera un segundillo. Ahí lo pongo aquí. Oh, a ver, esta versión. Ahí está, mejor. Bueno, comentarles que como bien saben... El genial Battle Ram, eh, evidentemente se le saca, ¿no? Lo que es el Jet Sky, ¿no? La parte de adelante, pero claro, evidentemente, si mal no recuerdo, este vehículo me lo regalaron en algunas Navidades, cumpleaños, ¿no? No sabría decirles, porque otra cosa no, como bien saben, en Venezuela, las Navidades es, nunca mejor dicho, la época más sagrada, eh, me atrevería a decir, ¿no? Eh, eh, Dese en cuenta que allí en Venezuela, en la época de los 80, ¿no? Una época maravillosa, en el que país. Eh, Evidentemente, en aquella época, en los 80, Venezuela era eh, una potencia, ¿no? Entre comillas, si es verdad que había delincuencia, como lo hay ahora y demás. Bueno, no quiero tampoco entrar, ¿no? En temas políticos de, de la situación actual de Venezuela, del cual todos ustedes lo saben. Pero en los 80, oye, se vivía muy bien el tema de las Navidades, ¿no? Y hoy por hoy creo que también. Y bueno, en aquella época, pues. Se, se empezaba a celebrar desde octubre, que sí, si con los petardos, ¿no? Como se conoce aquí en, en España, petardo, los foforitos, ¿no? Lo pueden hacer eh, la pirotecnia, ¿no? Entonces, desde octubre, tirando foforitos, vamos, disfrutando a tope, ¿no? Y nada, entonces, ¿qué pasa? Que en aquella época, pues, jugábamos y demás, y recuerdo que yo descubrí... Eh, ya pasado por lo menos en diciembre, porque recordemos que en Venezuela eh, cuando eh, la época maravillosa del Niño Jesús es el 24 de diciembre, ¿no? Que es la época donde se regalaba, ¿no? Donde, eh, se juntaba la familia, debajo del árbol de Navidad se entregaba todos los regalos a todos los niños, adultos y demás al que le tocara, y evidentemente pues abrías los juguetes, ¿no? Entonces yo recuerdo que pasado un mes más o menos de jugar con el Battle Run Descubrí, gracias a un amigo, decir que la, Dios, la verdad que no me acuerdo cómo se llamaba el amigo, lo que sí recuerdo que era portugués, ¿no? De Portugal, porque recordemos que en Venezuela fue, fue un país que, en el cual emigró muchísima gente. Ya eh, de España, pues evidentemente a nivel nacional aquí de España, fue eh, muchos gallegos, vascos, de las Islas Canarias, de todos lados, ¿no? Pero aparte de migrantes españoles, también fueron muchos italianos, portugueses, y era una amalgama de culturas maravillosa, ¿no? Y de verdad, yo recuerdo que te, eh, tenía muchísimos amigos de todo tipo de culturas, portugueses, italianos, recuerdo también turcos, también, o sea, increíble, ¿no? Y bueno, y en una de las casas del amigo en cuestión, que era portugués, me acuerdo que jugando con él me dijo, en aquella época de pequeño me llamaban Luigi, ¿no? Hoy muy poca gente me llama así. Y, y, me, y claro y me sorprendió cuando me dice mira tú no sabes porque él tenía uno y yo vi que él hizo así y lo y lo sacó y mis ojos se me quedaron así como platos diciendo pero eso se te rompió qué pasó y me dijo no no es que claro yo no lo sabía con la emoción evidentemente en aquella época yo no 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 lo sabía no lo descubrí pasado un tiempo no y bueno ahí queda la anécdota no que descubrí pues imagínense mi sorpresa que se podía sacar lo que vendría a ser el jet sky del Battle Run vintage, ¿no? del que sale en la foto. Pero decirles que este tipo de cosas me pasó con muchos juguetes, ¿no? Que pasado un tiempo descubrí cosas que no sabía desde un principio, ¿no? De hecho más adelante una de las fotos va, va, voy a recordar este tema, ¿no? Y bueno de momento somos 21 en el directo. Muchísimas gracias. Ir saludando aquí a la gente que se va incorporando. Al amigo Joey Dar, muchísimas gracias por estar por aquí. <laughs> el amigo Belmont, brutal la foto y con el mejor vehículo de los guerreros heroicos sí señor <laughs> a ver lo que dice el amigo, ojalá más eh, adelante saquen el battle run completo, totalmente amigo no obstante, eh, vuelvo y te repito, yo tengo aquí el, el de la línea classic, pero me gustaría muchísimo que saliera para la línea de Masters of the Universe Origin el amigo Duals, oh muchísimas gracias por estar por aquí, hola, buenas tardes bro, buenas noches <laughs> Saludar aquí el amigo pinches Master del Zodiaco, un fuerte abrazo amigo Nacho. Y bueno está la anécdota, ¿no? De esta foto que evidentemente quería compartir con todos ustedes. Voy a ponerlo por aquí para seguir. Y bueno seguimos. Entonces voy a quitar un momento aquí la imagen y voy a seguir aquí buscando, disfrutando, viendo más fotos a ver. Mm tengo unas cuantas pero claro tengo varias porque de la imagen principal del cual les voy a hablar prácticamente ya eh, hay un par de detalles en concreto del cual tengo otras imágenes de un juguete en cuestión eh, del cual tengo muchísimos recuerdos y es impresionante no y bueno no queda eh, bueno. <laughs> es que vamos a ver les voy a compartir también esta misma, es la misma imagen eh, o sea, es la misma situación, pero se ve que sacamos dos fotos del mismo y entonces, bueno, ahí, otra, ahí yo haciendo muecas de las mías, ¿no? <laughs> Evidentemente de locos el tema de la, lo que son las, las fotos, los recuerdos de la infancia. Recordemos que en aquella época no, no es como ahora que tenemos un celular, un móvil y sacamos miles de fotos y tal. Entonces, claro, en aquella época, el que tenga este tipo de, de fotos de su... Infancia jugando con sus juguetes, eso es oro puro, porque evidentemente trae muchísimos recuerdos, ¿no? Como es el caso que les estoy comentando. Eh, yo creo que lo van a hacer el veterano Origin, porque prometieron que iban a hacer todo lo que salió en la línea Vintage. Evidentemente, amigo Gonzalo, pero recordemos que a partir del 2024 se viene solo de forma online en Matic Creation. Una pena. Y el Attack Track Rojo. Hombre, estaría genial que saliera ese también. El de Filmation. Pues mira, no te extrañes, porque ahora con la nueva línea de figuras de acción que tendremos para el 2024, seguramente, si son fieles los amigos de Mattel, cosa que, bueno, voy a ponerlo en duda, puede que se animen y lo saquen, ¿no? Recoil, qué genial registro de tu niñez. Se ve que tu tremenda felicidad de niño, totalmente, amigo. De otra cosa, no, pero sí puedo presumir de haber tenido una infancia maravillosa que yo creo que, que es la, la etapa de la vida más increíble, ¿no? O sea, la mejor del ser humano. Opinión personal, ¿no? Y un recoil disfrutando con el water Run, sí señor. El amigo Nacho ahí partiéndose la caja. Y bueno, eh, vamos a ver, quito la imagen y vamos a seguir, porque tengo un lío aquí de imágenes, ya hablamos de la otra al principio. Y bueno, yo creo que ya es hora de poner lo que es la imagen propiamente dicha. O sea, de locos esta imagen. A más de uno le va a explotar la cabeza, ¿eh? Y bueno se hace presente <laughs> ese pequeño mueble que todo niño niño niña tuvo en su infancia, ¿no? Un mueble maravilloso. Decir que este mueble, eh, si mal no recuerdo, eh, estaba eh, en el dormitorio de mis padres. O sea, es que era algo de locos. Y bueno, voy a agrandar la imagen porque evidentemente se vamos a empezar de abajo para arriba, ¿no? Y aquí se hace presente, como ya apuntaba, maneras de coleccionista. Ahí vemos la genial caja en perfecto estado que yo guardaba, porque yo era de los que me gustaba guardar las cajas de pequeño, y no era para menos, porque el arte de la línea digamos, de Amos del Universo, o Máster del Universo, era realmente brutal, ¿no? Y como ven, ahí tengo la caja del genial Battle Ram versión Roto Plus con el amigo He-Man. Pues imagínense, ¿no? La ilusión que yo tenía y claro si se dan cuenta en aquella época pues bueno ahí aparece He-Man con el battle run y claro yo directamente vi la imagen y y, y por vamos ni por asomo eh, caí yo en la cuenta de que se podía quitar no lo que vendría a ser el jet de sky no para volar y demás pero bueno en todo caso como dije anteriormente gracias al amigo la verdad que no me acuerdo cómo se llama dios mío antonio puede ser no me acuerdo todo caso, él y su hermano, pues bueno, él, él era mayor, era de mi quinta, el otro era más pequeño. Él, él tenía también la montaña serpiente. Pues yo llevé, imagínate, yo todo ilusionado con mi Battle Run, él tenía el suyo y demás. Y bueno, nos montábamos unas batallas realmente brutales, ¿no? Y el caso es que, claro, gracias a él descubrí que evidentemente que el Battle Run, pues se le sacaba, ¿no? El Jet Sky, la parte de adelante. O sea, de locos, ¿eh? <laughs> Aquí el amigo Juve, explosión de felicidad. Y vamos a saludar aquí a la amiga, la chica, una amiga del canal. Muchísimas gracias. La verdad que he estado pendiente de ponerme en contacto contigo, a ver si hacemos una colaboración juntos aquí para el canal. Ya te lo comenté en su momento, pero claro, <laughs> me comentaste que te ibas de vacaciones y demás. Pero bueno, cuando quieras nos ponemos de acuerdo, nos organizamos y hacemos un. Un directo en colaboración aquí en mi canal para que la gente conozca tu canal, que es realmente brutal. Les animo a que vayan al canal de, de la amiga Virginia, la chica. De verdad, les va a gustar el canal. Muchísimo contenido de calidad, de anime, de Funko, para el que le guste, de verdad. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias por estar por aquí, se agradece. Y bueno, lo que dice el amigo Shory Dark: en las jugueterías uno alucinaba con el arte de las cajas de las figuras. La verdad es que sí, o sea, no cabe duda que si algo lo caracterizaba, ¿no? A la línea de Master of the Universe, vamos, del universo, era el arte precioso, ¿no? De todas las cajas, blister de los personajes y demás. Era algo que te entraba por los ojos y te enamoraba y te transportaba, ¿no? A esas batallas maravillosas de Eternia, ¿no? Evidentemente después, con la serie de Filmation, pues ya fue el detonante del éxito, ¿no? De Master of the Universe. Eh, sí, muchísimas gracias, amiga. Evidentemente ya nos ponemos en contacto y a ver si en, la, en las próximas semanas o lo que sea, cuando tengamos un ratito lo coordinamos y nos ponemos y nos ponemos a ello porque tu canal se lo merece. Aquí el amigo Amabot, eh, Recoil. Efectivamente tu muñeco parece la text de la línea Mantech. Pues ya me dejaste patinando. La verdad que tomo nota. Voy a investigar un poquito y gracias por el aporte amigo y la verdad que me suena ves yo sabía que era algo de láser era algo de láser y evidentemente a lo mejor tú tú me lo acabas de confirmar para los que acaban de llegar al directo voy a poner aquí un momento otra vez lo que vendría a ser la imagen en cuestión eh, a ver eh, a ver si la busco ahí está agregar y aquí está la imagen en cuestión y la figura es esta como bien pueden ver aquí puede ser puede ser que sea la línea esa eh, la certeza de la línea mantech pues mira tomo nota y después esta noche con más tranquilidad busco aquí a través de del móvil y demás y vamos a ver vamos a ver si tengo la suerte me gustaría hacerme con una figura si puede ser esta me gustaría pillarme alguna del cual vamos aunque sea pero aunque sea usada, pero que esté en buen estado, porque yo creo que la figura se lo merece más que nada por esta misma imagen, por el efecto nostalgia que me produce, ¿no? O un, a ver, o un bootle inspirado en ellos. Sí, efectivamente, puede ser eso también, amigo. Porque recordemos que en los años 80, o sea, solo hay que ver la línea de, de los Galaxy Fighter, hubo un montón de bootles, del cual vamos a hablar también de ella referente a la imagen en cuestión. Hubo muchísimas copias de los mismos útiles. Era algo de locos. Bueno, vamos a buscar la otra imagen. Aquí la tengo. Y la imagen en cuestión. Aquí está. El amigo. La verdad que... La verdad que el arte era maravilloso. Era maravilloso. No cabe duda que, que Mattel hizo algo espectacular. Con la línea de Masters of the Universe. De hecho, gracias a ellos somos hoy los coleccionistas que somos. Vivimos grandes épocas, grandes batallas, ¿no? Con nuestros queridos eh, Masters del Universo, con los Motu o con los He-Man, como se les conocía vulgarmente, ¿no? Ahí está, madre mía. Hablando con el amigo Rubén, un gran amigo que tengo en Madrid, desde aquí le mando un fuerte abrazo, que gracias a él, pues bueno. Tengo ahí el bootle de Rambo, ¿no? Que sale en esta foto también, como la gran mayoría de las figuras que traigo aquí. Por eso las quise tener aquí todas a mano, un poco para comentarlas con todos ustedes, ¿no? Y bueno, y ahí tenemos el genial Battle Ram. Y vamos a subir, bueno, si se dan cuenta, aquí lo típico, el típico mazo de cartas, que a mí también me gustaba jugar a las cartas. Y debajo tenía un juego de mesa. Joder, la verdad que no se ve bien. Un juego de mesa de los eh, no me acuerdo qué es lo que era, de los ángeles de Charlie. Después tenía aquí un muñequito de plástico, que eran los típicos muñequitos de plástico que, que te salían en las piñatas de los cumpleaños, ¿no? En fin, algo de locos. <laughs> y aquí la cosa se pone interesante. Vamos a empezar de izquierda a derecha. A ver si hay, hay por aquí algún comentario. No, de momento no. Seguimos analizando esta imagen maravillosa. Como ven, de izquierda a derecha. Si no me equivoco, esto de The scope era un microscopio del cual me regalaron en algún cumpleaños, navidades, en alguna fecha especial del año, ¿no? Y lo recuerdo con mucho cariño porque en la casa donde vivíamos teníamos varios jardines y yo era de los que, eh, gracias a este telescopio que se veía con, eh, con la luz del sol reflejada con un espejo, yo lo que cogía era como un set de miniaturas. O sea, un ser científico en el que podías ver y hacer pequeños experimentos, pero el protagonista principal era el, tele, el microscopio, ¿no? Iba a decir el telescopio, <laughs> pero no, era el microscopio. Entonces, claro, ¿yo qué hacía? Cogía hormiguitas, bichitos, animales y lo veía con el microscopio y alucinaba en colores, ¿sabes? Vamos, era un juguete que me gustaba muchísimo y, bueno, por llamarlo juguete de alguna manera, estaba orientado pues un poco para iniciarte. En el maravilloso mundo de los microscopios, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. No sé, igual mis padres o mis hermanas me los regalaron por aquello a ver si me motivaban para ser científico o algo, pero nada más leo la realidad. Totalmente ajeno a lo que me dedico. <laughs> o me dedicaba. <laughs> una foto con Rambo, dice el amigo Timeto. Sí, señor, por ahí estamos. Sí, ahora verás. Y bueno, en eh, la imagen también podemos ver, tengo aquí como una especie de barquito. Parquito de plástico, que evidentemente es el típico juguete también que te salía en las piñatas en los cumpleaños. Y bueno, por ahí tengo uno. Y esto que está aquí es una especie de libreta, que no sé lo que es. No, no recuerdo cómo se dan, si se dan cuenta, pues bueno, tengo un poquito de todo aquí. Y bueno, analizando más la imagen, también podemos ver, yo era muy aficionado al béisbol. Y en esta imagen, pues ven uno de los guantes que yo tenía. El guante ese no era de muy buena calidad, las cosas como son. Si es verdad que tuve un tamanaco, un Wilson. Y después, también antes de tener eso, pues tenía este, ¿no? O sea, el típico guante para jugar, para tirarnos la pelota, para jugar a béisbol, ¿no? La verdad que buenos recuerdos tengo de jugar con los vecinos y todo eso, ¿no? Y bueno, y si se dan cuenta, aquí voy a acercar un poquito más la imagen. Eh, vemos el, lo que es el cartón de He-Man, He la versión de Rotoplas. Es que ahora no me acuerdo, si, porque el He-Man este me lo regalaron a mí en uno de los viajes que fuimos a Isla de Margarita. Ahora no me acuerdo, fue en Navidades, no lo sé. En todo caso, tenía aquí, yo ya apuntaba a coleccionista y vemos aquí al amigo He-Man el arte. De hecho, si se dan cuenta, vemos ahí el arte precioso de Rotoplas, donde vemos al hombre bestia, a los Evil warriors no lo que vendría a ser la primera web. ¿no? Vemos a Skeletor a estratos, si no me equivoco, y alguno más que está por aquí, a Manatams, y bueno, y si se dan cuenta también con un poquito más de detalle, vemos también el cartón del Dragon Blaster Skeletor, ¿no? Que lo vemos por aquí debajo con otros papelitos y cartones y demás, cosa que evidentemente los niños guardábamos ahí como oro en paño, ¿no? <laughs> La verdad que, madre mía, qué recuerdos. Y bueno, y ahora viene eh, un detalle que se ve ahí de refilón, del cual les quiero hablar ahora también con muchísimo detalle, que es ni más ni menos. Estamos hablando de esto aquí. No sé si lo están viendo en la cámara, creo que sí. Si se dan cuenta, debajo de lo que es el cartón de He-Man, vemos aquí esta pequeña nave espacial. Si se dan cuenta, si se dan cuenta, estas son las turbinas, la pequeña ala, y vemos aquí la nave. ¿Y por qué les recalco este pequeño vehículo con tanto ahínco? Porque es un vehículo del cual, de Fish and Price, se llamaba Alpha Pro, del cual tengo imágenes aquí mmm, que les voy a enseñar ahora mismo. Y de verdad se me saltan las lágrimas porque fue un vehículo realmente brutal. Vamos a buscarlo. Ahora seguimos con esta imagen. Y ahora vamos a buscarla aquí. A ver, con más detalle. Eh, a ver. Eh, vamos a ver, ahí está. Y aquí les presento con mucho cariño lo que, es, lo que fue para mí un juguete que me flipó muchísimo. De ahí, si se dan cuenta, <laughs> aquí está la parte de atrás de ese pequeño vehículo que les había comentado. Entonces, claro, cuando lo vi en la foto me explotó, ya de por sí tenía muy buenos recuerdos, pero claro, al ver la imagen en cuestión, la foto, eh, disfruté muchísimo porque me vinieron muchos recuerdos, me refrescó muchísimo la memoria y bueno, eh, ya tenía, ya había investigado, de hecho en su momento eh, busqué por eBay a ver qué precios tenían y bueno, la verdad que los precios no estaban muy altos y me, me hubiera gustado hacerme con este vehículo en buenas condiciones, pero claro, este vehículo... Teniendo en cuenta que era del 78-79, estamos hablando de un vehículo que tenía más de 40 años, ¿no? Y claro, recuerdo que me lo regalaron en unas navidades y aluciné en colores, ¿por qué? Porque era un vehículo a escala 3-3-4. ¿Qué quiere decir eso? Que con las figuras de G.I.O., de Star Wars, era totalmente compatible. Encima te, te venía con dos figuras, del cual les voy a mostrar ahora. Aquí, bueno, aquí vemos un panfleto donde se ve un poco la propaganda. También había otra pequeña nave que yo desconocía su origen. O sea, no, no la conocía hasta que investigó un poco ya de mayor, ¿no? Y aquí lo vemos. Si se dan cuenta, aquí pone Fisher-Price del año 1979. O sea, es que en Venezuela esto tuvo que haber llegado en los 80 y pico. El caso es que el vehículo era alucinante, traía sonido, luces, una pequeña nave que es la que les estaba comentando. Y les voy a dar un detalle. Había variante con este tipo de esta pequeña nave. De hecho, por aquí hay alguna foto. Bueno, aquí está la parte de atrás de dicho vehículo. Eh, para mí era fantástico. Era fantástico porque imagínense, en plena época. Recuerdo, yo juraría que me los regalaron en, en unas navidades, ¿no? Y te venía, pues imagínense, en aquella época, pues yo tenía G.I. Joe, Master del Universo. Pero claro, cuando te regalan esto, pues el hype a cotas inimaginables totalmente compatible con G.I. Joe, con Star Wars, y bueno, pues, me explotó la cabeza. O sea, para mí este fue uno de los juguetes que con permiso de los G.I. Joe y con permiso de los Másteres de Universe, yo me atrevería a decir que fue de los juguetes que más horas de diversión me dieron por lo compatible que era, ¿no? Con Star Wars, con las poquitas figuras de Star Wars que tuve y con las que tuve de G.I. Joe, que no fueron pocas tampoco, fueron unas cuantas. Y la verdad que era impresionante, ¿no? Vamos a saludar aquí a la gente que se va incorporando, ¿no? Al amigo Retro muchísimas gracias por estar por aquí. Al amigo Bernardo, sí, señor. El amigo Bernie Toys, un grande. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. <laughs> Otro abrazo para ti. Eh, lo que dice el amigo Dar, eh, usted, eh, Eso de usted se te escapó. Yo, a mí, trátame de tú. Eh, ¿Usted conserva mucho de sus juguetes de la infancia? Para nada, amigo. De la infancia con la mudanza, creo que en alguna vez lo ha comentado en algún vídeo o en algún en vivo o en algún directo. Eh, con la mudanza, pues bueno, eh, cuando me mudé de Venezuela para aquí para España, pues evidentemente en aquella época pues estaba en la preadolescencia. Sí es verdad que me seguían gustando mucho los juguetes, pero bueno, ya estaba mirando otras cosas. Había descubierto lo maravilloso que era la música heavy metal, ¿no? el power metal maravilloso. De hecho, tuve la gran suerte de, de ir al concierto de Iron Maiden, al Poliedro de Caracas, antes de venirme de Venezuela para aquí a España. Y bueno, es lo típico. Me pilló la preadolescencia. Sí es verdad que en la mochila que me traje cuando vine de viaje. Eh, sobrevivieron un par de G.I. Joe algún He-Man creo que sobrevivió y demás, pero el resto de los juguetes eh, por lo que pude averiguar eh, mi maravillosa madre, pues bueno lo típico que a mucha gente le ha pasado se lo regaló a unos vecinos pues que bueno, que no no estaban bien en aquella época y bueno, mi madre vio a bien pues regalarle los juguetes al vecino <laughs> con lo cual no, en resumidas cuentas no conservé nada de la infancia, ¿no? Encontraste con un juguete de tu infancia, produce una sensación indescriptible, totalmente, amigo. Eso no se paga con dinero, efectivamente, totalmente, amigo Bernie. Eh, tengo ese Alpha Pro, pero no vi si funciona. O sea, este, este vehículo es maravilloso, para mí un momento clave de mi infancia, ¿no? Pues bueno, vamos a seguir analizándolo, era increíble, te venía con sonidos, luces, te venía con dos figuras, un astronauta. Eh, una chica, otro chico, o sea, eh, después encima se convertía en una, una mini nave espacial. Yo me acuerdo que en aquella época estaba muy de moda la serie eh, Battle Star Galáctica, ¿no? Y bueno, pues yo lo flipaba con este juguete, pues hacía que jugaba con las batallas. Después también estaba muy de moda la serie de V o V, Invasión Extraterrestre, la de los lagartos, la de nuestra querida Diana y Mike Donovan. Pues este juguete yo representaba. Pues los capítulos de, de dicha serie, ya que tenía una figura de Star Wars que, que tenía la cara, de hecho la tengo por aquí. Bueno, el caso es que era una figura de Star Wars, el amigo Grido y otro más, que era de los que estaba en la barcaza de Javalhart, eh, pues bueno, pues las cogía y hacía, jugaba con ellas como que eran los visitantes. Y bueno, imagínense el poder de la imaginación y la de horas de juego que me dio este juguete, ¿no? Y aquí pueden ver, pues, otro panfleto publicitario de dicho vehículo que era un juguete extraordinario para la, para la época. De hecho, me atrevería a decir que era un juguete muy adelantado a la época. O sea, este juguete sale hoy por hoy y triunfaría en el mercado. De hecho, yo no sé cómo Fisher Price no lo ha sacado. Eh, con esto quiero decir también que en aquella época, Fisher Price yo creo que le hacía una competencia realmente brutal porque eran mm, muy compatibles tanto en escala y me atreveré a decir que le hacía la competencia a Playmobil, ¿no? O sea, era un juguete maravilloso, a los hechos me remito y... Y hoy por hoy puedo decir que fue uno de los juguetes clave de mi infancia, ¿eh? O sea, lo recuerdo con muchísimo cariño, es que era alucinante. Vamos a seguir porque tengo más imágenes de dicho, eh, de dicho juguete. Aquí tenemos otro, publicita otro anuncio publicitario del cual... Los que les, les comentaba, ¿no? si se dan cuenta, los juguetes tenían un cierto parecido a Playmobil, ¿no? y yo creo que les hacía la competencia en relación calidad-precio. O sea, es que eran preciosos. Miren todos los juguetes. Por supuesto, el Alfa Prof era el santo grial de, de ese juguete, me parece maravilloso. Y aquí, aquí otra imagen donde podemos ver con mayor calidad, la verdad que es precioso. De hecho, estoy alucinando porque esta variante. Eh, acabo de caer en la cuenta que el astronauta que yo tenía, tenía el pelo negro y este viene eh, con el pelo rubio, es algo alucinante ¿no? y aquí está el otro astronauta aquí vemos otro, no sé si era a lo mejor de otro blister porque recordemos que después esto se vendían figuras de acción después de, eh, con los años cuando me metí en esto del coleccionismo pues descubrí que evidentemente había una línea del espacio ¿no? de la línea Fisher-Price evidentemente dentro de lo que vendría a ser Alpha Prof. Y era impresionante, ¿no? A ver lo que dice aquí la, el amigo Mosquinete. Muchísimas gracias por estar por aquí. Se agradece. El amigo Juve. Es una preciosidad esa nave. Me encanta. Pues bueno, todo esto de esta nave eh, me explotó la cabeza, pues evidentemente, porque en la foto en cuestión, donde, donde salen todos los juguetes, pues sale esa pequeña nave escondida, ¿no? Entonces, madre mía, a saber dónde estaba esa nave blanca ahora. <laughs> Fisher Price tenía una linda serie de aventuras y demás. Totalmente de acuerdo, querido amigo Timeto. Y bueno, seguimos algunas imágenes más. Bueno, aquí tenemos Santo Grial de la juguetería de la época de los 80. Imagínense, 3 de Fian, pues bueno, era un poco el consuelo, ¿no? Porque a mí siempre me había gustado este Mega Play C de Gio y bueno, pues me tenía que conformar pues evidentemente con el Fisher Price Alpha Proof que para nada Tampoco es moco de pavo, ¿no? <laughs> y aquí esta imagen maravillosa. Madre mía, ¿quién pudiera volver a eh, retroceder en el tiempo y pasarse por este pasillo? Eh? <laughs> y bueno, aquí está. Seguimos con la imagen. En concreto, ya hemos hablado de la amiga Alpha Pro. Todas maneras para que los que se acaban de incorporar a, al en vivo directo, la pequeña nave es esta que está aquí debajo de los cartones del blister del Dragon Blaster Skeletor. Y del amigo he -Man. Aquí lo pueden ver con más detalle. ¡Ja! El tema espacial era éxito seguro. Sí, estaba muy de moda en los 80 con el tema de la lanzadera espacial, con lo de la NASA. Todo lo que era tema del espacio estaba muy, muy de moda, ¿no? Y el caso que, bueno, ahí está la pequeña nave de Fisher Price, que, bueno una pequeña anécdota, ¿no? De esta maravillosa imagen que da para mucho. Y bueno, seguimos. Y ahora es aquí donde viene la canela fina. <laughs> aquí está lo que vendría a ser la imagen en cuestión, donde podemos ver de izquierda a derecha todas esas figuras de las cuales casi todas las tengo representadas aquí, ¿no? Casi todas. A ver, para que ustedes la vean, aquí tengo prácticamente casi todas las figuras que aparecen en esa imagen, casi todas, ¿no? Entonces vamos a ver. Ahí está. A ver, la otra mejor. Ahí está. Bueno. Vale. Pues como bien pueden ver, empezando de izquierda a derecha, ¿no? Tenemos ahí al amigo Bruce Lee y el que está al lado es Chus Norris. <laughs> Lo recuerdo con mucho, eh, con mucho cariño. Era una línea de figuras de acción. Aquí la pueden ver. Eh, no recuerdo la. No recuerdo la empresa. De hecho, tengo, vago, tengo vagas imágenes en la cabeza del blister en cuestión y me atrevería a decir que eran de Mego. No lo sé. El caso es que en su momento, a ver, el, a ver, el amigo Skeletor por aquí. En su momento, eh, los chicos de Mego sacaron una reedición y, bueno, un poco por. Eh, antes de descubrir esta foto esta figura de Bruce Lee de Mego, yo la encontré, yo creo que fue el año pasado, en una tienda, en una juguetería, una cadena juguetera de aquí de Tenerife, y cuando lo vi me vino la imagen del, de, del Bruce Lee que les muestro en esta imagen, ¿no? Entonces, claro, yo me atrevería a decir que era de la casa Mego de la época, pero si se dan cuenta, la figura que les muestro en la imagen... Tiene un chaleco, el que está al lado también es el amigo Chuck Norris, entonces no sé si es una línea de figuras de acción eh, representada por Chuck Norris, que hubo unas cuantas, y a lo mejor el que está al lado es Bruce Lee o alguien parecido, pero es que yo, yo juraría y recuerdo que era Bruce Lee, ¿no? Y el que está al lado del amigo Chuck Norris, este que está aquí, que está detrás de Ordak, la verdad que no sé quién es pero tiene pinta de que era de la misma línea de figuras de acción, como bien pueden ver ahí detrás, ¿no? En todo caso, pues bueno, aquí tengo el amigo Bruce Lee haciendo representación de esa figura de acción. Y bueno, tenemos, también tenemos ahí en esa misma imagen pues ni más ni menos la versión vintage, ¿no? Aquí tengo yo la mía. Recuperadas muchos años después en un lote que me pude agenciar ahí por un intercambio. Y bueno, y esta es la versión que tengo actualmente, no es la misma de la imagen como ven la que tengo yo. Le falta la cadena, el candado, el brazalete, pero bueno, eh, aquí está bien representado. Tengo también, como bien saben, la versión de Master of the Universe Origin. Y bueno, aquí está el amigo Skeletor Dragon Blaster, acompañado como no podía ser de otra manera del amigo Orda decir que esa es la que evidentemente la versión que aparece en la imagen es la, la vintage y yo como no tengo la vintage pero tengo aquí la versión origin como bien saben y nada muy buenos recuerdos que tengo ¿no? de, de todo de todo eso, de todas esas figuras de acción ¿no? de todos esos juguetes ¿no? de verdad que genial y no cabe duda que el efecto nostalgia es lo que tiene lo que nos hace hoy por hoy los coleccionistas que somos no y bueno, decir también que yo era muy fan de lo que vendían a ser las maquinitas de los Game Watch. Me gustaba muchísimo. De hecho, yo tuve una amarilla que se le abría la tapa. Era de, era de combates de submarinos contra aviones. De hecho, en su momento, investigando un poquito por internet, la encontré. Pero bueno, los precios de segunda mano eran de locos, ¿no? Pero bueno, como ven en la imagen, aquí en concreto, tenemos aquí la pequeña representación de la imagen. De un pequeño Game Watch, pequeñito, que no, es, que no era los Game Watch de Nintendo, pero bueno, aquí tengo yo en representación a ese detalle, pues tengo la versión de, de Link, de Zelda, ¿no? Aquí lo tengo, está un poquito, la portada está un poquito estropeada, pero bueno, ha sobrevivido a los años. Aquí lo tienen, completito con su tapa y funciona. El caso es que le he quitado las pilas para que no se le salga el líquido. Y bueno, y aquí está. <laughs> Un poco la representación de lo que vendría a ser esa imagen, ¿no? Y decir también que seguimos, porque si se dan cuenta, aquí se hace presente en la parte de atrás, ahora, ahora hablaremos de, del amigo Sander, ¿no? De guía Pero esta imagen aquí representa mucha nostalgia para mí. De hecho, el pobre Mantena, como ven, no tiene... <laughs> se le, vamos, los ojos se le salieron. Aquí tengo la versión mía, Vintage. Como bien pueden ver, este sí funciona, tiene los ojitos y demás. Le falta solo lo que vendría a ser, pues la ballesta, ¿no? Como bien ven en la imagen, en la imagen, la versión Vintage que tenía yo, pues sí aparece, ¿no? Y aquí se hace presente el amigo Mantena. Tengo ahí el Battle Run que, tenemos, que tengo en la parte de atrás. Y. Un detalle voy a tener en cuenta, como bien pueden ver aquí, el amigo Tuk, que gracias a esta foto, gracias a esta foto, me vino una imagen, unos recuerdos, de, ustedes se per, no sé si se percatan, de que aquí tiene un chaleco, un chaleco rojo, como ven, es un bootle. Aquí tengo el mío. que no tiene nada que ver con el, con el de la imagen, que por eso es lo que estaba comentando anteriormente. Antiguamente el éxito de Master of the Universe era tan inmenso que muchas empresas pues, hacían bootles de los bootles. Y este es el caso de los, <laughs> de los Galaxy Heroes. Hero, ¿no? Aquí pueden ver la versión que tengo ahora mismo de Tuk a raíz del recuerdo de dicho personaje que les estoy mostrando en la imagen. Como ven... Si se dan cuenta, tiene un chaleco, pero juraría que ese chaleco no venía con la figura y que se lo puse. Es más, tengo leves recuerdos de eso. Yo creo que de alguna muñeca o algo se lo puse yo. En todo caso, aquí lo vemos con su escudo maravilloso que me gustaba muchísimo y el hacha. Este era el amigo infatigable de he en sus aventuras, ¿no? Ahí lo vemos, pues, como bien pueden ver, hoy por hoy, en representación a ese personaje, pues tengo aquí al amigo Galaxy, Galaxy Hero. Evidentemente, el mismo molde de Tuc, como no podía ser de otra manera. Y como ven, por la parte de atrás, pues hay unos cuantos que venían montones en esta línea y en esta versión, pues bueno, vienen con un pequeño dinosaurio, ¿no? De verdad, eh, genial. Y bueno, en la imagen también se ve a, al amigo Mecánic. Como ven, ese, recuerdo que ese mecánico que tenía yo era un bootle. No, no se les tiraba el cuello, ¿no? De hecho, creo que tiene ahí una pequeña, eh, una, una espada, que creo que es la de Skeletor, y tiene ahí un arnés, en fin, a saber de dónde habré sacado yo ese arnés, ¿no? <laughs> de verdad, increíble. Y bueno, aquí está en representación al amigo Mecane Vintage. Y bueno, mmm, quería dejar entre comillas para el final, pues evidentemente al Rambo, que gracias al amigo Rubén, como bien pueden ver en la imagen, aquí está. Aquí los vamos, todas las figuritas, al He-Man, a Mechanic y por supuesto al amigo Rambo, que era impresionante, que es ni más ni menos de el que les muestro yo aquí, del cual les he hablado ya en un vídeo, que se lo he dedicado al amigo Rubén, que gracias a él lo buscó, me lo compró por internet a un vendedor italiano, si mal no recuerdo, y bueno, el caso es que tengo la gran suerte eh, de tener dos, uno en Blister y otro que, abre, eh, que abrí, perdón, en un video unboxing del cual les animo a que lo vean, ¿no? O sea, lo tengo ahí en el canal y de verdad para mí... Uy, ahí se le cayó la flechita. Para mí este personaje representa mucho y a los hechos me remito. Esta imagen habla por sí sola, ¿no? De lo que representó para mí este, este Rambo, ¿no? Boodle. En todo caso, pues bueno, aquí lo tenemos. Vamos a ver, a ver si no se le cae la flecha. A ver, ahí está. Vamos a ponerlo por aquí. A ver si no se cae. Y bueno, para ir terminando, porque la imagen tiene más cosillas y demás. Por aquí detrás, si sí se dan cuenta de algunos libros, libretas, cómics, a saber qué es lo que era. Después tengo aquí estas cositas aquí delante, que no sé si es el reflejo del mueble, no sé qué es lo que era. Veo aquí el hacha de he o un hacha que a saber de dónde la habré sacado. Y lo que me sorprende. Es que de G.I. Joe en esta imagen solo tenemos aquí al amigo Sander y la maletita de y la maletita del amigo Doc line y bueno en representación como no podía ser de otra manera pues aquí tengo la versión vintage personaje maravilloso del cual como bien saben es uno de mis tres o sea fueron los primeros tres G.I. Joe que tuve de pequeño por eso me, me da la sensación que esta foto en cuestión tiene sus años porque después de eso vinieron muchos y yo recuerdo que después en la habitación mía tuve otro mueble en el cual ya tenía más figuras más tal y fui agrandando la colección no por eso les digo que esta foto esa foto en cuestión tiene muchísimos años ¿eh? muchísimos años y aquí tengo al amigo sándar en representación se ve que evidentemente también tenía ahí al amigo Doc Laughlin, que posiblemente, conociéndome, seguramente lo, lo habré puesto a lo mejor en un vehículo, en la otra habitación, en alguna bolsa o a lo mejor en la misma navecita del Alfa Prof. En todo caso, pues, a saber, ¿no? En todo caso, pues la figura en cuestión, como ven, ahí está el maletín, ahí al lado del amigo Sander. <laughs> Y la verdad que, bueno, me invaden los recuerdos. Esta figura para mí, le tengo mucho cariño porque fue un regalo de mi madre, que ella es muy fan, le encanta el color rojo y, bueno, al ver la figura en cuestión, le gustó por el color rojo y demás y me la compró en su momento en uno de los viajes que me vine de verano aquí a las Islas Canarias de España, ¿no? De verdad, maravilloso. Y, bueno, como no hay dos sin tres, aprovecho también para mostrarles el que fue también... Eh, uno de mis personajes favoritos que con ellos inicié la colección de G.I. Joe que es ni más ni menos que Beachhead aquí lo tenemos la versión vintage que seguramente en aquella época estaría en algún vehículo con Doc a saber estaría por ahí seguro no el caso es que me sorprende que no salga en la foto seguramente estaría en la pequeña nave o a saber porque Beachhead para mí era uno de mis favoritos también no y aquí lo tenemos. <laughs> Tiene la goma un poquito floja. Ya le toca cambiar la gomita. Ay, Dios, no se me. Ahí está. Ahí está. Del cual yo creo que es un personaje que todo el mundo conoce, ¿no? Y vamos a ponerlo por aquí. Y bueno, eh, decir también que te... el amigo Clauful seguramente estaría por ahí. Pero vuelvo y les repito, seguramente estaría en el otro mueble, porque recuerdo que con el tiempo evidentemente los juguetes iban aumentando, gracias a Dios, eh, puedo presumir de haber tenido muchos. Y seguramente en la línea de figuras de acción de Másteros de Universe, entre ellos Clawful, que era, era y es uno de mis favoritos, seguramente estaría en, la, en el otro mueble en mi habitación, ¿no? Porque recordemos que la imagen de esta foto, perdón, la foto de esta imagen... Eh, eh, Era en el mueble que estaba en el dormitorio de mis padres. O sea, imagínense. <laughs> la verdad, que una foto para el recuerdo, como bien pueden ver aquí. Vamos a ver qué dice aquí la gente. Aplícate. <laughs> Amplíate, dice. Sí, señor. Aquí el amigo Gima. Muchísimas gracias por estar por aquí. Se agradece. Gracias por la información de la otra vez. Eh, me traje el esqueleto y un pack muy guapo, tío. Eh, se me trabó. Pues nada, me alegro muchísimo. Espero que hayas disfrutado en las tiendas y demás y que te hayas agenciado bastantes figuras de acción. Y bueno, pues evidentemente queridos amigos, un poco el resumen, no. Esto es lo que quería compartir con todos ustedes. De verdad, eh, me llena de mucha nostalgia la imagen en cuestión. Como ven, tengo. <laughs> Ahí la cajita del genial Battle Ram versión Roto Plus, maravillosa, del cual, madre mía, a saber qué habrá sido esta caja, ¿no? Ahí vamos, vemos también aquí pues la pequeña nave espacial del Alpha Prof del cual les hablé anteriormente, el cartón de He-Man, del Skeletor Dragon Blaster, mi guante con la pelota de béisbol, o más que de béisbol, yo creo que era una pelotita de goma. El típico tanque de los soldaditos que tuve muchísimo, muchísimos soldaditos de plástico, los típicos verde, oscuro y verde claro, y me montaba las batallas ahí en la sala de mi casa, en fin. Y bueno, ¿qué les voy a decir de esta imagen? Para mí representa un trozo de mi infancia eh, muy importante, ¿no? Y como ven, pues bueno, ahí está el Battle Run, eh, el amigo Sander de GIO haciendo representación de la misma, y bueno, sin lugar a dudas. Eh, brutal, una imagen y bueno, que les voy a decir del he ¿no? O sea, ya les comenté, ahí se los mostré de la versión Classic. Y vamos a ver quién más está por aquí: Los Ángeles de Charlie, sí, el juego de mesa, amigos, lo tenía por ahí. Y el amigo Skywalker Comi, Luis, he llegado tarde. Eso que tienes en medio de los muñecos es un, es un ángel, una maquinita, sí, señor, <laughs> era una, eh, la típica maquinita retro. Vamos a ampliar un poquito. Ahí está, sí señor. Esto es una imagen que sobrevivió una foto buscando en el baúl de los recuerdos en casa de mis padres. Pues bueno, el caso es que acabo de darme la cuenta que no me los traje. O sea, con la emoción del momento, cuando descubrí todo eso, cogí el móvil, el celular, le saqué fotos pensando en hacer este directo. Estas fotos las encontré en julio de este año cuando me pegué el salto a la Isla del Hierro de donde son mis padres. Y nada, encontré esta imagen y demás, pero ahora acabo de caer en la cuenta de no sé por qué no me las traje. <laughs> en todo caso, la idea que tengo con todas estas imágenes es recopilarlas y hacer un cuadro y tenerlas aquí en, en mi casa, porque yo creo que eso lo merece para el recuerdo, ¿no? Y bueno, queridos amigos, no quería terminar el directo, ya llevamos una hora y pico, la verdad que es genial. <laughs> Vamos a hacer un par de imágenes aquí. Vamos a hacer un poco el resumen para ir terminando. Ahí estoy yo con el genial Battle Run y con he <laughs> A ver lo que dice aquí el amigo Gonzalo. Lamentablemente yo no tengo ningún registro fotográfico de mis motos. Aquí en Argentina llegaron para la Navidad del 84. Fabricado por Top Toys. Eh, en esa Navidad tuve mi primer he -Man. Hablando de Top Toys, amigo Gonzalo, bueno, les hago un pequeño spoiler. Estoy trabajando en mi segundo Custom. De los Fuerza T, este, no me acuerdo cómo se llamaba, este, ay Dios, mm, Chisedo, ¿cómo era? A ver si el amigo Gonzalo me lo puede aclarar. Madre mía, se me fue el santo ahora al cielo. No me acuerdo, eh, Chidosi, Chidosi, aquí está. Todavía estoy trabajando en él, pero bueno, un poco para que, aprovechando las piezas de Masters of the Universe Origin, pues bueno, estoy haciendo mi subgrupo maravilloso de Masters of the Universe de Top Toys, que es Fuerza T. Ya hice a platino, del cual les animo a que vean el video short, que le he dedicado ahí en el canal. Y bueno, estoy trabajando todavía en ello. Pero la intención mía es hacerme a todo fuerza T en Moto Origin, teniendo en cuenta que Mattel no tiene intención de sacarlos, pues bueno, es lo que nos toca, hacer nuestros customs. Eh, <laughs> no, no es Yixu, eh. es Chido, sí. Ahí está, ¿ves tú? El amigo Jesús Robles lo puso. Sí, señor. En un momento ahí se me fue el santo al cielo. Y lo que dice el amigo Gima, yo no tengo un vídeo conmigo mismo diciendo en la intro de la serie. Qué bueno, <laughs> tremendo recuerdo. Y bueno, queridos amigos, seguimos con el resumen para ir terminando. Ah, bueno, los que les quería comentar con lo del Alpha Prof, hubo variantes de, mini, de las naves. Yo me quedé alucinando. ¿eh? Aquí ven, hubo gente que hizo acopio de su fuerza galáctica y soy una flota estelar. Otra imagen donde aparezco yo con el Battle Run y el He-Man. Una foto ahí de padre e hijo jugando con los Moto Origin. Y esta es la foto, pues bueno, del cual hablé al principio del vídeo, donde aparezco yo con este bootle, del cual ya el amigo, aquí el amigo lo, me lo comentó, aquí, a ver, eh, aquí lo dice el amigo Armando, Armand Bot. Que efectivamente el muñeco es de la línea Lazer Tech, de la línea Man Tech. Ya tomo nota, a ver si lo busco en internet con más información, a ver si puedo hacerme con uno para la colección. Vamos a ver, ahí está, sí, lo que dice el amigo Gonzalo, Shidosi. <laughs> y bueno, ya está el bootle. Seguramente en Argentina mmm, habrían miles de bootles de Master of the Universe, lógicamente. Yo recuerdo también en Venezuela en los mercados que había. De todo, pero sobre todo de Master of the Universe. Recuerdo que había unos, unos He-Man gigante. del cual el amigo Mr. Toy Collector ha hablado de él varias veces en su canal de YouTube, del cual les animo que lo visiten. Sinceramente, muchos recuerdos. Bueno, aquí tengo otra imagen, que es la del celular, la imagen en cuestión. Ay, y esta es la de... La, a ver, la del principio... Y bueno, un poco en resumen, es lo que hemos hablado, ¿no? Del Alpha Prof, que representó para mí un juguete maravilloso. Aquí podemos ver, pues, evidentemente, otro cartel publicitario donde se veían todos los juguetes de la época. Impresionantes. ¿Veis? Y aquí están los blisters donde vendían, pues, evidentemente, figuras de acción suelta. Seguramente algún astronauta habría. Aquí los malos. La verdad que impresionante. Ah, ¿ves? Aquí está. Aquí tenemos también un, uno que se sumergía, que era una especie de buzo con la escafranda, dos Esca como se llama? <laughs> con el traje de buzo de la época. Y aquí tenemos pues el Alpha Prof, que para mí es el santo grial de esta línea de figuras de acción, del cual les recuerdo que a mí me marcó muchísimo, hasta tal punto que no me importaría hacerme con uno, pero evidentemente la última vez que miré, hará cosa de un año, estaba ya pues los precios por las nubes, en fin, no sé cómo estará ahora mismo porque estoy muy desconectado de del tema de las compras online, ¿no? Y bueno, yo creo que poco más que añadir. Vamos a ir aquí. Yo creo que ya podemos dejar de a ver lo que dice aquí el amigo Gonzalo. El mismo tiempo que los motos acá en Argentina hacía una línea knockoff de baja calidad llamados Guerreros del Mañana. Sí, sí, los conozco, muy buenos. Eh, que eran de plástico inflado. Era de la línea para los que no podían comprarse un moto. Era, evidentemente, los bootles de masters of the Universe más económicos, ¿no? Eh, pues, madre mía, esos ahora son santos griales, ¿no? Pues, nada, queridos amigos. No quería terminar este en vivo directo sin darle las gracias al amigo Pedro San, que fue también, que se me olvidó comentarlo, pero, bueno, aprovecho el directo y se los comento. El amigo Pedro San, desde Las Palmas, un grande, nada, tuve la gran suerte de conocerlo en persona. Eh, estos días atrás hice un viaje a Las Palmas, me donó esta figura, aparte de la figura del Gris Lord de la línea de Masters of the Universe Origin, el que era exclusivo de creation y bueno, por la amistad que nos une, pues bueno, me regaló en su momento, eh, o sea, ya lo tenía desde hace un año, antes de que saliera a las tiendas el amigo... Pedro, pues me lo pilló, ¿no? Para regalarlo. Y bueno, y aquí tengo un Clauful más de la línea de Moto Origin en Blister. <laughs> Muchísimas gracias. Y nada, queridos amigos, ¿cuántos recuerdos? de Lo que dice aquí el amigo Weirlock. We We sí, señor, son muchos recuerdos, ¿no? O sea, no cabe duda que podemos presumir de haber vivido una época maravillosa. Los que, los que nacimos en los 80, 90, ¿no? Eh, me atrevería a decir que que hemos tenido la gran suerte de vivir una época maravillosa dudo mucho que en el futuro eh, las siguientes generaciones que nos van a nos van a cubrir, ¿no? los que nos van a eh, vamos, no creo que vayan a vivir una época tan grandiosa como la que vivimos nosotros en los años 80, o sea, es que es increíble, igual me equivoco, pero viendo cómo vienen las nuevas generaciones, todo es tecnología, están un poco eh, desconectados, valga la redundancia de lo que vendían a ser los juguetes, y las figuras de acción. Si es verdad que nosotros como padres, hermanos, tíos, estamos en nuestro deber, o por lo menos yo lo hago así, con los hijos de mis primas, primos, eh, hijos de grandes amigos y demás, pues intento a lo mejor regalarle algún moto y demás, pues un poco para inculcarle, ¿no? El tema de disfrutar de los juguetes, que muchas veces quieren hacerse hombres y mujeres antes de tiempo y siempre es más fácil darles el mando de un videojuego para que jueguen, ¿no? O sea, pero bueno, está en nosotros pues hacerles ver que el poder de la imaginación y disfrutar de todos los juguetes es lo que tiene y que no hay edad para ello, ¿no? Pues nada, vamos a ir poniendo los últimos comentarios. Si tienen alguna pregunta, no aprovechen, alargamos 5 o 10 minutos más el directo. Y seguimos hablando un poquito. Hombre, el amigo Rebler, llegas tarde. <laughs> Te animo a que veas otra vez el, el directo en diferido. Ya dentro de pocos minutos tengo que cortar. Y bueno, sin lugar a dudas, eh, a bote pronto, querido amigo Rebler. Estuvimos hablando pues evidentemente de, de los recuerdos, ¿no? De, de la infancia que tuve, ¿no? Déjame poner aquí... A ver, vamos a buscar la, la foto un poco para... A ver, aquí está. Aquí está. Vamos a ver si la podemos compartir, aunque sea unos minutillos, para que tú la puedas ver también. Y aquí está pues la, la foto que para mí ahora mismo es un santo grial, ¿no? Por todo lo que representa. La caja del Battle Run, versión Rotoplas de Venezuela. Y bueno, todo lo que aquí está, todas las figuritas de acción <laughs> que sobrevivieron en aquella época, ¿no? O sea, son las que tuve de pequeño. Evidentemente de esto nada, no sobrevivió nada. Y bueno, de verdad impresionante. Eh, para nada, amigo. Esta foto de los 90, esta foto puede ser... ¡Puf! Pues me atrevería a decir que esta foto es del 88, ¿eh? 87, 88, me atrevería a decir que por eh, finales de los 80, ¿eh? La verdad que, vamos, impresionante. Los 80 no solamente fue la mejor época, dice el amigo Gonzalo, eh, para los juguetes, sino también para todo lo que eran los primeros efectos especiales en películas y la tecnología y artefactos electrónicos. Totalmente de acuerdo. De hecho, a los hechos me remito. El Alfa Prof, el vehículo del cual acabamos de hablar, eh, ya traía sonido, luces y para aquella época era un juguete caro. Ya todos los juguetes que introducían electrónica, luces y demás, se incrementaba el precio. De hecho, hoy mismo pasa eso, ¿no? Que se incrementa el precio. Y la verdad es que vamos, eran impresionantes, juguetes atemporales como el que les acabo de comentar, el Alpha Prof. Una maravilla. Aquí lo dice el amigo Skywalker, te mando un fuerte abrazo, sí, efectivamente, del 88 al 91. Pues ya te digo, sí, yo creo que esta maquinita fue del 88, 89, más o menos. Es una Hang LC que salió justo con el boom de la Nintendo. Está preciosa. Sí, pero a saber dónde está. <laughs> Ahora mismo, pues bueno, no puedo presumir de tener este pequeño Santo Grial, que es el Game Watch de Zelda de Nintendo. Están perfecto, bueno, están en un estado bueno y bueno y aquí está, funciona perfectamente, pero bueno, tiene incluso hasta hasta la tapita, ¿no? Pero le quité las pilas por aquello de que para que no le salga el ácido de las pilas, ¿no? Como bien sabes. Y bueno, la verdad que es una joyita. Pues bueno, queridos amigos. Sinceramente, poco más que añadir. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes por compartir este ratito conmigo. Ya llevamos una hora, 13 minutos. Yo creo que más que suficiente. Hemos disfrutado a tope, de verdad. Y nada, simplemente decirles que muchísimas gracias. Espero verlos en el próximo directo o en vivo o vídeo, lo que se tercie primero. En todo caso, en la medida de lo posible intentaré hacer un directo a la semana, un vídeo a la semana también. Eh, recordemos que ahora en breve vamos a, entrar, vamos a entrar ya en septiembre otra vez en la rutina del trabajo eh, y mil cosas y bueno eh, como bien saben el tiempo suele escasear y lo que se tercia primero un vídeo o un directo como bien saben siempre estoy aquí disponible cualquier cosa ya saben cómo pueden ponerse en contacto conmigo yo soy recoil y desde el búnker de recoil les animo a que sigan disfrutando de sus colecciones y como suelo decir muchísimas gracias nos vemos y hasta pronto. A ver si encuentro el vídeo de despedida, que no lo encuentro. Aquí está. Nada, muchísimas gracias amigos. Nos vemos. Hasta la próxima.